Me sacaron de onda cuando vi un poco el cartel. Obviamente es que llevo 4 años trabajando fuera del país. En ocasiones he venido, pero pues yo creo que es la segunda vez que voy a trabajar con mujeres. Para mí es algo nuevo y es algo padre, es una experiencia nueva. Te digo, estoy nervioso por el hecho de que la igualdad de género, todo lo que ha sucedido con las mujeres, pero para mí son unas guerreras. Vengo de una madre que entregó su vida a la lucha libre y para mí ahora enfrentar a las nuevas generaciones que ella también en su momento ya les dio duro, pues me toca darles igual de duro. Feliz, ¿no?, de estar aquí nuevamente en tu tierra, en tu arena. No, muy feliz, no se imaginan, quisiera transmitirle mi felicidad de lo que es poder, he estado viajando por todo el mundo, pero nunca se va a igualar estar aquí en tu ranchito. Así es, invita a la gente porque es el domingo, el lunes nadie trabaja, todo el mundo puede venirse como quiere pillar. Sí, exactamente. Creo que el 25 de diciembre siempre en Torreón, Coahuila, y no nada más en Torreón, en todo México es tradicional que la gente disfrute lucha libre, porque es un día inhábil, es un día de vacaciones, es un día donde andamos bien crudos también, los hijos recibimos los regalos, entonces pueden venir a disfrutar lucha libre y también después de la lucha libre pueden venir a cenar aquí a Rudos Grill y poder continuar la fiestita y también ahí en la lucha libre es una fiesta y lucha libre mexicana, cultura, deporte y espectáculo. Oye, estar al lado de tu padre también es algo que contar, que decir, ¿no? Seguir teniendo esa leyenda viviente tu padre. No, definitivamente el domingo nos presentamos en la Arena Naucalpan, fuimos de rivales, pero al final yo terminé, le di un beso a mi padre y agradezco mucho a la vida el poder tener la oportunidad todavía de compartir ring con él. Él no lo hizo con su padre y para mí es un deleite. Anoche cenamos y hay mucho amor en mi familia y mucho respeto sobre todo. Yo quiero enaltecer esta máscara que él hizo. Vamos a viajar por todo el mundo este 2024. Y todo esto que lo hago en persona, pero es un homenaje a mi abuelo y a mi padre, poder representar a ellos, a su sangre, a su legado y al todo duro, todo el trabajo que han hecho ellos, porque yo su cuerpo y mi padre lo veo lastimado también. Oye, por último, Wagner, desearle que una vez a toda la gente que te ve. No, claro, definitivamente son momentos de mucho amor, de mucha amor, simplemente amor. Hoy nos toca, ahorita al rato voy a ir a repartir taquitos ahí en un hospital y me gustaría pagar un poquito de todo lo que me da la lucha libre. Es momento de familia, de abrazarnos, de perdonarnos y empezar un año nuevo. Gracias. Gracias.